Este es uno de los autobuses quemados en Mexicali, donde los actos violentos contra la población civil continuaron la noche del domingo. Las autoridades no proporcionaron información, pero se habla de media docena de vehículos quemados en las últimas horas. Esto fue terrorismo. En Tijuana las cosas empezaron a normalizarse. Turistas y locales regresan con cautela a las calles y negocios. Ya anda la Guardia Nacional, anda la Marina, anda con los policías. Y aquí, especialmente aquí en esta zona de turismo, no hay ningún problema porque hay demasiada vigilancia. Muchos cerraron el fin de semana o funcionaron con horarios restringidos. La ola de violencia empezó el viernes cuando, de manera coordinada, quemaron unas 24 unidades de transporte público y vehículos privados en 5 de los 7 municipios del estado. Se vieron afectados miles de ciudadanos, muchos de ellos bajados violentamente del transporte público. Aunque solo hubo un lesionado, el temor se propagó y muchos comercios cerraron por precaución. Este lunes, el secretario de la Defensa, tras una reunión del Gabinete de Seguridad, dijo que son pugnas entre el cártel de Sinaloa, los Arellano Félix, y el de Jalisco Nueva Generación. Estas organizaciones, de alguna manera, mantienen un enfrentamiento constante por tratar de mantener la presencia. Comentó que son reacciones para llamar la atención. Esta quema de vehículos y bloqueos carreteros. Fueron 36 eventos en total, 25 vehículos incendiados. Las calles se vaciaron y mucha gente no encontraba transporte para volver a su casa. Por la noche, la Guardia Nacional escoltaba el escaso transporte público disponible, pero también hubo ciudadanos que se ofrecieron a ayudar. Vi la gente ahorita que está necesitada, que se cancelaron los servicios de transporte y estamos pues nada más aquí el carro y a los que les pueda dar un aventón, pues ayudar en lo que se pueda. El consulado de Estados Unidos en Tijuana recomendó a sus empleados guarecerse. La frontera permaneció abierta, aunque muchos prefirieron no cruzarla. Más del 90% de los pacientes que tenían consulta, la mayoría cancelaron. Aunque algunos eventos se cancelaron, otros, como el concierto masivo en Rosarito, se realizaron, según las autoridades, sin problemas. Las calles ya no se ven tan desoladas como el viernes. El gobierno mantiene el despliegue de las fuerzas militares que llegaron el fin de semana. Por la noche, llevaron más detenidos a la base aérea para trasladarlos a la Ciudad de México. Con esto ya son 12 los arrestados en relación con estos hechos, algunos de los cuales han sido vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Vicente Calderón, TijuanaPress.com.